Aleluya, alegría, señoras y señores. Hoy se viene el fin de esta semana con la biosfera que está tremendo. Por Dios, 5 parejas para estar bailando en el día de hoy. Y agarrate, Catalina de Lubi, porque lo que viene va a ser tremendo. Hoy van a estar bailando aquí. Después del episodio de ayer, vuelve a bailar a Yelén Paleo en este programa. Bueno, te digo, hoy va a bailar atrás de Yelén Paleo Federico Val. Ah, bueno, pongamos los videos. Señores, después va a bailar Grecia Colmenares hoy también aquí. No, mi novia no, si no se sabe de quién gusta. Va a bailar María Vázquez hoy también. Y va a bailar Micaela Breque, la novia del señor Andrés Calamaro. ¡Qué programa, por Dios! Señores, vamos a presentar... No sé quién arma las listas, increíble. Señores, faltó Beto César. Señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado de este viernes de este Bailando 2012, señores. Fuerte el aplauso, ya está recuperada, ya está bien. Fuerte el aplauso para la señora Carmen Barbieri. ¡Diosa! Hoy saco de cuero. Fuerte el aplauso para el señor Flavio Mendoza. Otro saco de cuero también. Lolas importantes, menos que antes porque se la sacó un poco. Fuerte el aplauso para la señora Moria Casas. El hombre que ayer la apoyó a Carmen Barbieri. Señores, fuerte el aplauso para el señor Aníbal Faisano. Está en composeo. Señores, el hombre que me habla, me hace gestos. Mira, elegancia absoluta. Fuerte el aplauso para el señor Antonio Gasalla. El número uno. Hola, Antonio. Y el hombre del moño. Fuerte el aplauso para el señor Marcelo Polino. El demonio que sabe todo. Señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Por lo pronto quiero decirle que me traje seguridad personal. ¿Ya lo tenés? Los BAES los he contratado. Quedaron 3, Y me van a... Es que no me dio el presupuesto para contratar a los 4. Y dije, aunque sea, vengan 3. Claro. 3 BAES. Y me dijeron, va este. Bueno, vinieron los 3 allá. Ese se lo voy a tirar para Alexander Canigia. Le voy a decir el chiste de los BAES. ¿Sabes cómo? ¿Sabés cómo se eligen los BAE? Va este. Acordate que lo hago reír a Alexander con este chiste. Atención. Señores, los BAE que laburan para la familia Canigia, a partir de hoy laburan para mí. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con Mariana? ¿Qué dice? No, solamente laburan con la familia Canigia, laburan con otros. Después voy a charlar con ellos y vamos a hablar del acuerdo al que llegamos. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué cosas quiero de ellos? ¿Qué cosas esperan de mí? ¿Entendés? Pues no hemos hablado mucho así. Señores, bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Señores, vuelve la primera pareja y mira. Guarda. No, ya está. Señores, no, que esto. Señores, viene la primera pareja y yo creo que acá. Están a Roma, parece. Es el idioma. Señores, atención. Vuelve a la pista después del duro enfrentamiento que tuvo con la señora Carmen Barbieri. Navarrete. Está de bufanda, parece que estuviera en Bariloche. Le falta el San Bernardo con el barrilito. No, le digo, ¿se puede sacar el pañuelo? Si estamos en un estudio de televisión, Navarrete. No, le dice. Qué guapo. Perdón, ¿se puede sacar el pañuelo, por favor? Tiene frío, Marcelo. Sácaselo vos. Si no se saca el pañuelo, se va. ¿Se puede sacar el pañuelo? No, te dijo. Mandalo a los BAE. ¿Se puede sacar? ¡Uy, la cara! Parece mi abuelo con una bufanda. Sácaselo. Pero tiene la garganta tomada. Ahí es, perfecto. Y la campera parece que estuviera haciendo. Está trabajando usted acá. Se enoja. Hace frío. Sí. Perfecto. Se enoja. Bueno, señores, vamos a presentar. ¿De qué se enoja? No entiendo. Vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Vuelve a la pista después del duro enfrentamiento que tuvo con la señora Carmen Barbieri. Se dijeron realmente de todo. Bueno, todo lo que pasó ayer. Carmen que se sintió mal, se sintió angustiada. Se descompuso, debió ser atendida. Volvió gracias también a una gestión de Fedeval también que estuvo ayudando y apoyando a su mamá en ese momento. Ella, a Yelén, que estaba llorando, que no podía bailar tampoco acá. Aníbal, bueno, todo lo que vieron ayer, Aníbal que la apoyó a Carmen, no la quería puntuar a Yelén. Bueno, Fede que después entró al piso a apoyarla a su mamá. Bueno, todo el episodio de ayer, hoy va a bailar a Yelén Paleo en el programa. Y vamos a ver, el martes. Porque la verdad, sí, vamos a ver, hoy va a bailar a Yelén Paleo en el programa y vamos a ver
qué va a pasar hoy acá. Pero bueno, señoras y señores, se viene la primera pareja de esta noche. Representan al Jardín de Infantes número 908 de Bahía San Blas, al sur de la provincia de Buenos Aires. Esto creo que lo dije ayer. Señores, su bailarín es Emanuel González. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Aislinn Pabeo. Señores, ha vuelto. Mira, señoras y señores, qué arranque hoy. Menos mal que están los baes, le dije, por la duda que se arme lío. Ustedes están los baes, los tres cuchilleros. ¿Tiene cuchillo? Los tres Tramontín argentinos. Son los Victorinox de la Argentina. Los baes. Generación de cuchilleros. ¿Estás aprendiendo algo? Por el monte silencioso. Atención, y los tenemos bien afilados. Relación estoy terrible hoy, ¿eh? Me acuerdo cuando pasaba por casa el afilador y me hace acordar a los baes. Pasaba el afilador, viste, con la armónica y en casa mi mamá bajaba con los cuchillos y el afilador con la bicicleta. No sé si lo tenían eso. Sí, es muy viejo eso. Pero bueno, papá de los baes. Me acuerdo que bajaba mi mamá, ustedes se acuerdan de los baes, seguramente en el interior la tradición nuestra era así. Bajaba la mamá con el cuchillo, la que cortaba la carne, mi mamá, y bajaba con el cuchillo y el afilador le daba ahí. Sería chispita, ¿te acordás? Y sacaban chispita. ¿Han traído cuchillo? Ah, con cuchillo. No, pues yo le dije, para mí vénganse con todo. Yo te digo, olvídate. Pero me dice, ¿qué vamos con? No, trae todo, le dije, tráele todo por si se llama quilombo. Le damos con tu. Yo me vuelvo loco. Bueno, señores. ¿Aprendiste algo más? ¿Qué pasa? Es un resorte. Guarda. Le pediste todo. ¿Qué le pasa? Desconéctenlo. A vos te sale, Marcelo. ¡Despediste todo! ¿Cuál le di una pulga? ¿Y eso para qué? ¿Te di una pulga? ¿Para qué lo querés? ¿Para abrir una puerta? ¿Para qué le... Pero perdón. Lo hago de nuevo. Pará, pero... ¿Quiero cuchillo? ¿Por qué reacciona así este hombre? No, es algo raro. Saca la parada, Marcelo. Pará, es un nuevo ritmo. ¿Qué marca la suela del zapato? Karate sur. Guarda, atención, pero le dijeron que era para cuidarme a mí, no me lo hace a mí. No, el pata. Dijeron que lo contraté yo, ¿no? No sé, no deben tener claro. Le falta pagarle a ese. Sí. No, tremendo. Yo te digo, no sé, lo va a explicar después un poco. Se le escapa el zapato y... Por ahí no me conocen, pero soy yo, como están con los canigias, que no me conocen. Señores, bueno. Ay, Dios. Es raro lo que arrancamos pasó con los baes, ¿eh? Ahora va esto que va a estar fuerte. Bueno, señores, ¿cómo Marcelo estamos hoy? Marcelo. A todos, al jurado también, al público. Primero y principal, quería pedir disculpas quizás por el mal momento que se generó, el clima feo. No es mi intención que Carmen renuncie, que Carmen se desmaye. No es esa mi intención ni nada. Ay, no quiero llorar porque si no siempre lloro, no da. Simplemente nada, pedirle también disculpas a Aníbal, que como amigo entiendo que la defienda. No fue mi intención faltarte respeto, ni mucho menos. Te respeto como lo que sos, como un gran artista. Así que te pido disculpas si te falté respeto. Y bueno, nada, por el mal momento que pasamos. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces. Bueno, se viene el esperadísimo baile, entonces, hoy de Aislinn Pabeo. Y va a tener, le va a dar... ¿A dónde va? ¿Se fue? Ah, no, pensé que sí iba. Digo, por acá todos salen corriendo. Un baile que me entra de acá, otro que sale para el otro lado. Ya tengo un bolón que no sé, digo, atención. Hay muchas salidas. Digo, ahora están los baes, se va esta. Señores, atención. Señores. Páez Vilarón. Ah, atención. Se está sacando... Ah, perfecto, muy bien. Señores, va a bailar descalzo, impresionante. Yo llego a bailar así y me corre resfriado, porque a mí me pega el frío en los pies. Señores, atención. Se viene la primera pareja presentada por Tarjeta Naranja. ¡Tarjeta Naranja! Y mañana, sábado 14, Tarjeta Naranja te invita a liberar todo eso que tenés adentro. ¿Viste la cabeza gigante de la publicidad? Bueno, sí, claro. Tarjeta Naranja va a armar... ¿Puedo creerlo de baile? ¿Qué?
me vino a tirar patada. Bueno, la Regeta Naranja Bar Marlen Palermo, para darte la posibilidad de tirarte y decir eso que tenés guardado. ¿Qué gritaría Pachano? A ver, ¿qué gritaría? Anda mañana al Rosedal de Palermo. Grita lo que quieras y liberate. Claro. Si tenés alguno que no te gusta ahí, liberate. Si el puesto es a la tarjeta naranja, financieramente incorrecto. Señores, se viene el primer baile de esta noche. Ah, es una baez. Atención, señores. Se viene a Yelén Paleo en la Bioesfera y Emanuel González. Estamos cómicos este viernes. Señores, atención. Se viene a Yelén. Se viene Emanuel. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Aplaudir. Tremenda coreografía. No sé cómo van a hacer para bajar de ahí. Señores, atención. Se viene el puntaje. Esperadísimo puntaje. Para Yelén Paleo y Emanuel González. ¿Y sabés quién arranca a puntuarla? Por Dios. Que estén atentos los baes. Están atentos, ¿no, maestro? El gesto. Yo me quedo tranquilo cuando un baes me hace este gesto. Eso es tremendo, eso me da una tranquilidad a mí tremenda. No le ponga así, lo que tiene que saber que me cuida a mí, no que claro, me tiene que atacar a mí. Claro, claro. Pero bueno, con el transcurso del tiempo ya nos vamos a ir conociendo. Señores, se viene atención el puntaje. Estoy viendo a Tamara Gala, que ha venido, la exnovia de Fedeval, también ha venido hoy a ver el programa. Te digo, está toda la familia. Exacto, eso es tremendo esto. Perfecto. Y lo ha venido a ver a Fede. El otro día hubo una discusión fea también, fuerte, sí, acá entre Fede Vale y Tamara. Qué bolonque, sí, qué sé. No quedaron bien. No. Muy linda Tamara, ¿eh? La verdad que muy. ¿Está de novia Tamara Gala? No. Uno de los bailes la estaba mirando. Hay uno no, de los todavía bailes. No, Marce, no estoy de novia. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, señor, ¿se conoce con Tamara o no? ¿Están peleadas? Sí, la conozco, obvio. ¿Pero peleadas o no? No hablo de Tamara. Bueno, atención, bueno, si algo le faltaba, si algo le faltaba es agregarle azafrán a la salsa. Claro, no ponga más condimentos. No sé, viste cuando decís, ¿para qué le pusiste nuez moscada? ¿Viste cuando decís? Estaba bien el. No pregunto. Yo no sé quién hace la lista, cómo llega esto acá. Señores, presente el puntaje para Yelén Paleo.
la hamburguesa más completa. ¡Swift! ¿Sabes por qué? Porque es rica, es práctica y cuida el planeta usando fuentes de manejo responsable para sus ecopacks. ¿Quieres enterarte de más? Claro que visita sí. Visita reciclaconswift.com.ar y difundir los lugares de reciclaje que conoces. Así cada más gente recicla. Cada vez más gente recicla. Súmate a la comunidad. ¿Qué estás esperando? ¡Elegí Swift! Mirá, y la chica se come la hamburguesa. Yo tengo una gana de entrarle hasta ahora un viernes espectacular. Señores, vamos a ver. Se viene. Lo que le quiero preguntar a Ángel de Brito, que lo vio ahí, ya que lo tengo, porque no le puedo preguntar al jurado, si no se lo preguntaría a Polino, es ¿por qué? ¿Usted sabe por qué no se hablan a Yelén Paleo y Tamara Gala? Nada más, solamente eso. Porque conocen los secretos de las dos. Eran muy amigas ambas. Ah, eran amigas antes. Perfecto. ¿Hay secretos? Muy bien. ¿Han compartido alguna persona o no? Han compartido muchas cosas. Perfecto, muy bien. Señores, atención. Agua. Esto no nos salva ni los BAE, ni trayendo 300 BAE. Atención, señores. Se viene la votación para Yelén Paleo, Manuel González. Y arranca votando la señora Carmen Barbieri. Qué momento. Qué momento, don Niembro, diría Mariano Close. Querida Carmen. Buenas noches a Yelén. Buenas noches, Manuel y Valeria. Valeria, te felicito. Me gusta mucho. Me gustaron mucho las poses, las figuras. Si tengo algo que criticarle a Yelén Paleo, son a Yelén Paleo estuve hablando contigo, amor. Mírame, por favor. No, perdóname, me colgué mirando. ¿Te colgaste? ¿Te colgaste de la esfera? Sí. Bueno, te estoy diciendo a vos, sí, a Yelén. Perdona, algo para. La ¿qué estabas mirando? La repetición, perdona, ahí te miro. ¿Te interesa que te diga? Bueno, no. Por supuesto. Bueno, obvio. Voy a calificarlos nada más. Me interesa que me digas. Está bien. Perdón, un 4. Sí, 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 si no le importa mi devolución, no, Valeria, pero, vos sos bárbara. Sí. Estaría, un 4, ya está. Pero estaría bueno saber. No, estaría, no, si no le interesa, está, 4, no, sí, ya sí, está. Okay. No, pues estaría bueno saber, Carmen, para ver. Para... Claro, pero si estoy hablando y mira a otro lado, perdón. Yo ya está. 4. Te digo porque estaba mirando un poquito inclinado. Cosas que eran cosas importantes para vos, por para eso. Que corrijas. Pero ya te lo van a decir mis compañeros que son muy buenos. Bueno, votación del señor Flavio Mendoza, un 4 de Carmen. A Yelén, Emanuel y Valeria, ¿cómo están? Bueno, a mí no me gustó mucho. No me gustó mucho. Daba como que estaban jugando como en el parque, ¿viste? Como que no está... No había una conexión, no había una historia. Me parece que más allá de que tenés líneas, que los podés hacer bien a las líneas, tienen que buscarle más de seguir el dinamismo del aparato, ¿sí? De que esté girando y que puedan hacer cosas girando. Eran como muy sencillas las cosas. Y por ahí también, en el caso de Emanuel, le decías todo el tiempo, vamos, agarrate. Era como, ¿viste? ¿No? No, Emanuel te decía a vos, te hablaba. Y se notaba muchísimo eso. Entonces como que estaba como en un ensayo bastante mal, ¿sí? Creo que podés dar mucho más, porque tenés líneas, tenés cosas para hacer. Bueno, gracias. Pero no me gustó, chicos. Bueno. 5, hasta acá 9. Votación de la señora Moria Kazán. Querida Yelén, Emanuel y coach, bienvenidos a la pista. Te noto que estás todo el tiempo, ¿estás llorando? Yelén, no, ¿qué te pasa? Estoy sensible. ¿Por qué, querida? No quiero llorar porque siempre lloré. Si querés llorar, llorá. Contame por qué lloras. No, nada. Todo lo que entra tiene que salir. Pero decile. No, nada. ¿Cómo no vas a llorar por nada, mi amor, si vos tenés que llorar por algo? Pues estás emocionada, pusiste la bioesfera, estás enojada, estás rabiosa, estás contenta, lo extrañás a Santiago Val, ¿por qué llorás? No, estoy nada más un poco con todo lo que pasa todo el tiempo, que palos. Pero esto me costó mucho y reacepto todo lo que me dicen y está bárbaro, son jurados y... A mí me encantó. Te voy a explicar por qué. ¡Vamos! No puedo creer tus aberturas, nena. Yo te decía como bailarina de tango, pero tenés una abertura, me hizo acrobacia, Yelén. Y conté como 12 figuras, ¿es verdad? No me equivoco, querida coach. Hicimos conté muchas cosas. Conté más de 12 figuras, lo cual no es moco de pavo en una biosfera y en una cosa tan difícil. Encontré que tenés mucha línea, Emanuel extraordinario. Y hiciste acrobacia en un momento también. Hiciste muchas cosas que yo rescato. Tal vez en esto, un poquito por el susto, yo viví mucha sensualidad y pomposidad incluso en la coreo que le pusiste. Lo que faltó transmitir un poquitito a tu cara, debido a tal vez a que estás muy vulnerable, es un poquitito más de relax y de alegría por el ritmo que hagas. Si bien este es un ritmo que es un adagio, que no tenés que hacer una coreo facial, pero se te veía un poco tensa, pero muy bien de pies, en peine perfecto. A mí me gustó mucho.
mucho, chicos. Igual pienso que este ritmo no es el más adecuado para ustedes y que pueden mejorar. Pero mi puntaje lo sabrán luego porque mi voto es secreto. Y todo bien, y adelante, y sigan estudiando. Vamos todavía, señores, vamos a conocer la semana que viene. El viernes el voto secreto de la señora Moria Casán. El lunes que viene, no el que viene, el otro, se va una pareja de este certamen y van a quedar 23. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches a Yelén, Emanuel y Valeria, bienvenidos a la pista. Bueno, yo lo que quiero transmitirte no simplemente es que me parece que si te divertís y la pasás bien y no provocás ninguna situación que te altere tu organismo y tu forma, vas a mostrar que sos una bailarina. Para eso estás acá, sí, más que para una pelea. Entonces me parece que eso es lo que voy a rescatar, que sos, tenés muy buenas posiciones de bailarina, estuviste del dúo la mejor. Me parece que esa constante charla, vamos, dale, ahora, pone, me parece que a mí me distrajo. Entonces, me parece que ahí te tenés que callar la boca, Emanuel, y dejar que ella fluya. Porque está en un momento difícil para que la coreógrafa también se sienta, y yo sé que está emocionada, pero bueno, me parece que si rompemos esta cosa de la pelea y vamos al baile, vamos a entrar mucho mejor en este certamen. El voto de Aníbal es un 5. Hasta acá 14. Votación del señor Antonio Gasalla. A Yelén, Emanuel, Valeria. Yo creo, a Yelén, por lo poco que no te vi bailar nunca en un escenario, me parece que das más que lo que hiciste acá en la esfera esta. Que hablaran entre los dos era muy evidente. Y creo que La conversación de la hora vamos o qué sé yo impedía que ustedes realmente estuvieran conectados artísticamente. ¿Se entiende, sí, lo que digo? ¿Se entiende? Es decir, sí, a Yelén te vi sin transmitir nada en la cara. Sí, la verdad estoy... Yo no pido que transmitan nada porque esto es un baile y es abstracto, pero no había conexión real entre ustedes dos. Y me parece que en un momento la esfera esta los dominó a ustedes. Es decir, de la mitad para el final, la esfera hizo lo que quiso y ustedes seguían con una coreografía adentro. Yo les voy a dar, para darle un poquitito de ánimo, un 7. ¡7, señores! ¡21 hasta acá! Y se viene la votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Bueno, a mí me pasó todo lo contrario. A mí me parece que la emoción ayudó. Te vi que tu me comí el viaje, que era una pareja, que el chico la quería reconquistar, que la quería ayudar en ese mundo que le giraba, que le daba vuelta. A mí me encantó, chicos, los felicito. ¡10! ¡Abuelo! ¡Bravo! ¡10 de Polino! ¡10 le pone el señor Marcelo Polino! Se tapa la cara. Flavio se tapa la cara. No lo puedo creer. Señores, un 10, pero perdón, ¿por qué se tapó la cara, Flavio? No, todos podemos poner lo que queremos, pero... Anda a bañarte, Flavio Mendoza, ocupate de lo tuyo. Anda a la pileta. No, yo estoy bien bañado, tendríamos que verlo a usted si se baña. No, usted que trabaja en las piletas, que se baña y se manguea todo supuesto, el día. Yo soy un crítico de espectáculo, no se meta en mi devolución. Bueno, entonces por eso no estás criticando nada bien, se nota. Pero los críticos se bañan también. Bueno, señor... Marcelo, sí. Valeria llora. Ah, Valeria la coach, bueno. 31. ¿Se emocionó por el 10 o porque venían mal con el puntaje? Por todo. Lloraba antes. Bueno, también tendrían que los coaches. Perdón, Marcelo, ¿puedo decir algo? Que los coaches también es como que se emocionan. Ya sé, pero se emocionan muchísimo. Sí. Y esto es un certamen donde realmente estamos para puntuar. Y enseguida que vamos a dar una nota, no ya está llorando. No tiene que ver con eso. Bueno. La verdad fue un refuerzo todo esto. Y nada, cuesta y qué sé yo. Ay, chicos, está la otra Yelén y está el chico sin la pierna que lo hacen increíble. Basta de hacerse las víctimas porque la verdad me hartaron. Basta de hacerse las víctimas, son personas que tienen los cuatro, las piernas, los brazos, piensan y todo. Basta de hacerse las víctimas. Trabajen, locos, se les está dando un lugar acá para que trabajen. ¿Son artistas o no? O si no, que se vayan a otro lado, pongan una verdulería. Permiso. Sí, va a hablar Uguavi, yo siento, Flavio, que estás desmereciendo muchísimo el trabajo de los coaches.
Perdón, estás equivocadísimo. No desmerezco nada, ningún trabajo. No desmerezco ningún trabajo. Sí, sí, estás desmereciendo. Obviamente que si lo hubieras hecho vos, lo hubieses hecho muchísimo mejor, calculo. Por supuesto. Pero tuvimos una semana y media. Vos dijiste que no ibas a hacer la apertura de esto porque tenías poco ensayo. Pensá un poco. ¿Quién dijo que no? Vos lo dijiste. A mí me convocó para hacerla. Yo lo que digo es que en una semana y media, este trabajo que hicieron, no lo desmerezcas. No lo desmerezcas porque es trabajo mío también y un montón de gente que estuvo haciendo el trabajo coacheando esta gente. Está perfecto, pero no desmerezcas el trabajo. Decí, no me gusta. No desmerezcas el trabajo de los coaches. Estás tirándole palos a los coaches. Yo salto a defender a los coaches. Estoy diciendo que si vamos a estar todo el tiempo que uno dice algo, se van a no, se van todo el a tiempo que desmerezcas a los coaches. ¿Cómo desmerecer a los coaches? Claro, decir que no te gusta desmerecer. Bueno, entonces no tenemos que estar, no tenemos que ser un jurado, porque no podemos decir, porque todo el tiempo van a pensar que lo desmerecemos. Tranquilamente, no decir que no te gusta, pero estamos sí diciendo que no nos gusta. No, querido, estás muy equivocado. No estoy porque equivocado. Hasta fuiste bailarín mío. Si yo te he dado, hasta te he coacheado cosas, entonces no me puedes decir lo que me estás diciendo. Vos dijiste de tus palabras que no ibas a hacer esto porque tenías poco ensayo. Esta gente tuvo muy poco ensayo. A mí nadie me llamó para hacer esto. No, nadie te llamó, pero lo dijiste al aire. Lo dijiste al aire. Cuando me lo dijeron, claro que sí. Pero ¿qué me estás extraña que no pienses que esta gente tuvo una semana y media de ensayo? Bueno, que lo trates de. Que lo perdón, de esa fui forma. Participante, ¿qué me estás diciendo? ¿Vos bailaste en la pista? No, sí. Hugo, no, yo pero sí bailé. Encargado en la pista. De todas estas parejas. Por eso estás encargado. Yo bailé en la pista y lo hice y me tuve que bancar dolores, desgarro, fractura en la nariz. Y lo hice igual, no fui tan dramático. Claro que sí, no fuiste dramático, bueno, pero si desmerecían tu trabajo hubiera saltado como ninguno. Todo el tiempo me lo desmerecían también porque no era desmerecer, era decir si me gustaba, les gustaba o no lo que yo veía. Si te molesta, desde ahora al más, como sos el coach general de todo, yo voy a dar mi votación y no voy a opinar más nada, porque es la forma de no crecer. No te estoy pidiendo eso, te estoy pidiendo que no desmerezcas el trabajo de nuestros coaches. Bueno, entonces, hacelo mejor. Bueno, muy bien, bueno. Bueno, estamos cerrando esto, te digo. Decí que vinieron los Baez. Yo por algo los traje, ¿eh? No, yo me lo veía venir. Bueno, fuerza, pues metieron un 31. Bien, ¿eh? Pues te digo, todavía falta. Recién hay 6 parejas, faltan 18 bailar la biofera. Y vamos, fuerza. Muchas gracias a todos. Y le quiero mandar un beso muy grande, como siempre, a los chicos del Jardín 908, que el 30 de julio vamos a estar ahí en Bahía San Blas. Así que fuerza por ellos. Y bueno, nada, gracias a todos por venir. Mi familia, mi novio, mi gente. Y vamos a mejorar, por supuesto, lo que dice el jurado. Así que pido nuevamente disculpas por el mal momento de ayer. Y bueno, vamos a dejar de llorar un poco. Gracias, Yelén. Gracias. Chao, Yelén. Chao. Señores, se va Yelén Paleo, se va con 32 puntos. Atención, se viene la segunda pareja esta noche. Y hoy podés disfrutar de todo lo que pasa en la pista a través de la pantalla de los nuevos LED de Sancho Full HD. Con diseño moderno y tecnología actual, los nuevos LED de Sancho Full HD cuentan con entradas HDMI, conexión a PC por tu USB y sintonizador digital incorporado. Ingresa a sancho.com.ar y conocé la completa línea LED 2012 de Sancho. Ya sabes. Nuestro próximo programa, míralo en alta definición, con un Sancho LED Full HD. ¡Sancho! Señores, Sancho, quiero decirles, yo tengo los tres Baez. Primero me voy a presentar, ¿cómo le va? Ante todo, ¿cómo anda? ¿Cómo era su nombre? Porque me pierdo con ustedes. Gerardo Baez. Gerardo Baez, ¿cómo le va? ¿Todo bien? David Baez. David Baez. Gerardo David, para acordarme. Darío Baez. Darío Baez. Gerardo David, Darío. Darío, Gerardo David. Perfecto. Lo que yo quiero decirles, primero, a mí me gustaría contratarlos como seguridad, lo que estuvimos hablando, para que me acompañen en el día. ¿Ustedes también pueden? ¿Tienen tiempo? Sí. Perfecto. ¿La especialidad suya son los cuchillos? En realidad manejo bastante nunchaku, todo un poco. Yo manejo el... nunchaku, que... nunchaku, eso es gris, lo que viene con la cadena y la madera. Sí, de todo, katana también. ¿Qué hace? ¿Qué es un sushi? ¿Qué es? ¿Qué? No. Katana ninja es una espada. Ah, oh, wow. ¿Usted es ninja? ¿El ninja Baez? No. ¿Pero qué es? Se lo podría decir. Es un ninja. Le falta como el lápiz. Es una tortuga. ¿Cómo es? ¿Es un ninja? ¿Usted maneja la espada ninja? Y aprendí de él, así que preguntaré. Bueno, usted es el maestro ninja. Wow. Es una... increíble. Perdón. Los Baez... Atención, ¿cómo es lo de la? Yo me acuerdo de las tortugas ninja, no sé si lo veía. Donatello, lo produje yo en Canal 3. Cuénteme dos, Baez, ¿cómo es? Es igual a las tortugas ninja. Es Donatello. Producirlos a ellos. ¿Te acordás? Con el... Donatello, Miguel. Es cual, te avista, lo hacíamos con Bam Bam, por eso. Sí. Perdón, ¿cómo es lo de lo ninja, Baez? No,
Lo que nosotros aprendimos todo. ¿Está bien? Quiero... Doctor Labonia. Trae una pastilla. No tiene una gaseosa. Tráeme algo para Don Baez. Se trabó en la... Se le cortó la cuerda vocal. No, pero es difícil hablar. Dar una Pepsi, toma. Es difícil hablar. Es cortante el tema. Sensei. Señores, Don Baez. Perdón, Tamara Gala, me la va a cuidar a Tamara. ¿Sí? Un día le voy a mostrar la katana si quiere. No. Yo también no me muestre la katana acá porque a veces entramos. Don Baez, cuénteme cómo es lo de la anilla, la espada. Usted le enseñó acá a su hermano. Sí, todo lo que es cuchillo, arma, pistola, todo. Perfecto, pero ustedes manejan fundamentalmente cuchillo, ¿no? Sí, y las manos. ¿Las manos también? Todo lo que arte más. Yo le hago el perrito. Perdón, no, bien, lo digo porque no conozco. No, con las manos. ¿La mano qué es? ¿Qué? Pero agarrar la mano, te dobla, le doble, me hace bolsa los dedos, ¿cómo es? Todo velocidad, sí. Respirando. Opa, empezó la violencia. Guarda que me quedó doliendo. ¿Cómo? Respirando, golpe. ¿Usted sabe dónde golpea? Ah, usted, el tac así, ese que te hace ta. Ese es tremendo, nunca lo supe yo. Perdón, es tremendo. ¿Cómo? En las partes de los puntos. Acá. Ah, como acá. Para que. Está, perfecto. Yo, te digo, es terrible. Yo con lo bueno me meto y el señor. ¿Cómo? Todo velocidad. Todo es, no. ¡Ey! No me hagas muy loco. ¡Epa! Eso es muy loco. Me golpeé. No veo. Vos sos cinturonero de sushi. Me dice, pelota el dedo. Pero si lo hago en velocidad, ¿sabes qué? Me hizo bolsa el dedo. Y. Si lo hago en velocidad. Igual paramos todos los golpes. Me hace así un. ¡Opa! ¡Opa! Estás rápido, estás rápido. Yo me río, pero yo creo que de los nervios, porque te hace chac, chac, te lo para acá. El otro me tiró patada, de acá hasta allá, estuvo 50 metros corriendo. ¿Parte madera con los pies? No, Dani, te lo puedo hacer. No toca mano, se ríe. Te lo llega a hacer y te hace taca, acá te quedaste con la cámara puesta para arriba así. No es joda, ¿eh? Nos quedamos con la low motion siguiéndote así. Que traiga un maniquí. Perdón, ¿cómo es? Perdón, no vayas, que me río con... No, quédate tranquilo. Pues no. Nosotros podemos hacer así, mira. No, pero por favor, me haces así. Me llegás a pegar y caigo acá como un pelo. Como uno quiere golpear acá y en realidad golpea. Como que yo te hago acá y hago... Pero entre todo ese movimiento me metieron una ñapi acá, me tiraron 10 metros. Si yo llego a hacer esto así, le hago así, me hace tum. No, que yo no conozco. Pero es una velocidad que nadie ve. A ver, espera, ¿cómo es? Ahí usted tiene un pelo, ¿ve? Observa. Perdón, atención, acaba de observar un pelo. Observe, no sé la velocidad que me dejó a Yelén Palero, una extensión en mi... Me dejó una extensión en el suéter. Mirá, sacó el pelo. No, es un genio. Es maestro. Es mejor que tu Sam. Anda a recuperar la Malvina con él. Anda a salir a tu Sam. Porque tenés lleno el saco de pelusa. Lo contratás a Baez. Trae pelo. Te saca la pelusa del saco, vale. Llévalo a lo de bichi. Este de la tintorería. Llévalo a lo de bichi y le metá pelusa. Espectacular. Imagínate cuando te saca los piojos. Ay, ay, ay. No, ¡qué velocidad! ¡Es Kung Fu! ¡Es Kung Fu! Se mueve. Perdón, no, fue, perdón que me ría, porque es tremendo. Mi pequeño saltamontes. A mí hay una cosa, perdón que me vaya. Ya se me está costando hablar a mí. Me está costando hablar y gracias por palmearme, Don Baez. A Manuel, a Navarro le sacó los pelos. Porque a mí hay una cosa que me encanta, y lo digo en serio. Lo digo en serio. No, puede no, hablar. Así no. No te vayas, pará que mirate, le... Dani. No puede tener la cámara, Dani. Claro. Lo digo en serio. A Navarrete le sacó todos los pelos. Don Baez es un maestro. No, yo lo que le quiero decir es, no, hay una cosa que es impresionante. A mí una de las cosas que me gusta, sábado y domingo estoy paveando en casa que no sé qué hacer, me gusta matar moscas. Una pavada, estupidez, perdón, Don Baez. Y me... No, te va a matar. No, larga la cámara. Pero Dani, pará. No, en serio, no estoy diciendo joda. ¿Y qué me pasa? Me compro esas paletitas, claro, pero acá, con esta velocidad. Yo no tengo que ir a comprar una paleta de plástico por ahí al Sodimac. Y directamente le doy, porque con esta rapidez con la que me saco un pelo, usted, escapar, se pose una mosca acá
le hace y la mosca mata. Nunca pude agarrar una mosca directo. Sí le pegué con el diario, con la revista, le entró con cosas. Perdón, no, por ahí me fui al diablo. Porque... yo vi esto del pelo y me impactó. La velocidad con la que sacó el pelo se vio el... es impresionante. Miren eso. Ahí lo sacó. Ahí lo sacó. Si hay una mosca. Si hay una mosca con peluca, le saca el pelo a la mosca. La segunda vez sacó el pelo. Un fenómeno. Terrible. Eso lo hace mi mamá. Es impresionante. Es un, como un punga de los pelos, ¿entendés? Te hizo tremendo. Perdón. Que lo haga tu sabe. Perdón, maestro, no, perdón. La mosca, ¿se puede? Sí, sí, pero siempre tenés que sacar la mano de adelante, nunca atrás. Sí, pero la mosca, sí, yo le empiezo a sacar la mano de adelante, boludo, se me fue. Porque vos haces esto. Perdón, no escucho, ¿qué? Hace esto y hace dos tiempos. ¿Es mejor de acá? Ah, pero como la... que la mosca, me hago el doble así, como que estoy rezando y le hago. ¡Sac! ¡La pantera rosa! O sea, me paro lo de la mosca. Ah, siempre adelante, porque es verdad, la mosca, si uno llega de adelante. Usted vio que no lo ve la mosca. O sea, sigue dos tiempos. Claro, dos tiempos, ya cuando la hiciste así, la mosca ya se voló. Pero si le pegás de adelante, así, ¡sac! Ahí la matas, perfecto. ¿Y usted? ¿Cómo? No hagas, si podés hacer así, ¿no? Bueno, le voy a probar este fin de semana. Clase para matar moscas. Perfecto, señores, atención. Táctica de los Baez. Y además, perdón, acá especialista entonces en la espada ninja, especialista acá con los cuchillos. ¿Y el maestro especialista en qué? De marciales. Artes marciales. ¿Qué tipo de artes marciales? Karate, taekwondo. ¿Y también de cuchillo también? Sí. Perfecto. Perdón, ¿dónde? No. ¿Estudiaron en algún lado? ¿Cómo es esto? ¿La capacitación? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es en serio? No, yo le enseñé a todo. ¿Y usted? ¿A usted quién le enseñó, don Baez? Todos eran chicos. Él tenía 10 años y yo tenía 6 años. ¿Y ya, perdón? Ah, ¿en serio? ¿Y ya arrancaban con los cuchillos y todo? Pero es que en vez de los Teletubbies le metía los... Oh, en dos tiempos, impresionante. Sí, lo entrené de chico. Perfecto. ¿Y a usted quién lo enseñó? ¿Quién, cómo fue su escuela? Flores. El profesor Flores. Ah, pensé que era el barrio de Flores. No, no. Luis Flores. Ah, Luis Flores, perfecto. No, pensé que había vivido el barrio de Flores. Bueno, perfecto. Señores, una clase de los Baez tremenda. ¿Cómo me saco? El pelo es impresionante. Es impresionante. Y yo creo que es muy ganador eso. En un boliche lo hay que emplear. Atención. Bueno, atención. Eso es tremendo. Esa imagen en slow motion. Mirá para lo que está sirviendo en slow motion. Para el pelo, vea. Eso, mirá cómo... El slow motion es rápido. Ah, tremendo, tremendo. Dos palos y medio. Está justificada la inversión. Señores, bueno, se viene la próxima pareja presentada por Fivertel. Llegó el mes de los verdaderos amigos. Un día los que nos vendieron las cámaras nos van a decir, ¿y cómo anda? ¿Qué están haciendo? ¿Sabés cómo la venimos usando? ¿Sí? Sí. Señores, llegó el mes de los verdaderos amigos. Esos que aunque haya una gran fiesta, se quedan para mancarte bueno, cuando estás eso. Enfermo. Y como los verdaderos amigos están en todas, ¿sí? Incluso en internet, aprovechá en julio la promo mes del amigo de Fivertel. Es buenísima. Fivertel 6 megas a 110 pesos por mes durante 6 meses. Llama al 0810-122-0200 y si te suscribís online duplicás el tiempo de promoción. Además, participá en Facebook por un año de internet gratis para vos y tus amigos. Increíble. Empezá a festejar el mes del amigo con Fivertel. Fivertel presenta la segunda pareja de esta noche. Quiero decirle que hoy ha sido acá una presencia importante, la ex de Fede, ex amiga de Ayenem. ¿Usted sabe, Carmen, por qué pasó con Ayenem? Sí, yo sabía que eran amigas. Es más, Ayenem iba a comer a la casa de Fede cuando Tamara y Fede eran novios. A media cuadra de mi casa le quedaba cerca a Ayenem. Iban a cenar. ¿En qué barrio vivían Tamara y Fede? Yo vivo en Belgrano. Y Federico vivía con Tamara. Ah, ¿ustedes vivían juntos? Sí, a media cuadra de mi casa. Ah, no sabía, no, perdón. No. Perfecto. Entonces, como quedaba cerca, iban a comer, iban y venían. O sea, era una relación consolidada. No, yo pensé que había sido un noviazgo, nada más, no que había convivencia. ¿Noviazgo con convivencia? Perfecto. Bueno, qué momento, ¿eh? Por Dios, este es un viernes heavy, entre los Baez. Ya bastante. Hace un tiempo que están separados. ¿Cuánto hace que se separaron Tamara Galán? Que decían, separados. Perdón, Tamara Gala, que dicen que es la nueva Moria Kazán. Todos dicen que es... No. La sucesora. Pará, la sucesora de Moria, dijeron. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Quién dijo eso? Sí, ¿no le han dicho? Sí. Es un honor, es un honor que alguien quiera ser mi sucesora, pero bueno. Es una diva. La verdad que está bueno. Sí, bueno, gracias, Tamara. Gracias, mi vida. Pero tiene el look cuando era jovencita Moria, sí. Sí.
Mucho soy muy mayor. Bueno, jovencita, dije. Bueno, señores, no dije. Vuelve a la pista después que el jurado lo salvara en el primer lugar en el duelo de reggaetón. El martes vino la fiesta de Charlotte, lo vimos contento, bailando. Se juntó con su exnovia, se juntó con su actual, se le mezcló el ganado, pero no importa, le pone onda a todo. Tiene una... La verdad, la energía me gusta, la energía de Fede. Me cae bien. Fede es un tipo que me cae bien. Bueno, le vino el otro día a salvar a la mamá, a decirle, mamá, ya está. Antes, ya estaba desde ahí el otro día diciéndole, ya está, mamá, no te enganches. Bueno, señores, vamos a ver si había tenido en este show un cruce con la Yelén Paleo el martes. Bueno, y está enloquecido. Bah, no sé si enloquecido, pero no le gustó la imitación de Beto César del otro día. Señoras y señores, representa en la escuela número 221 del departamento de Belén, Catamarca. Su bailarina vuelve a bailar. Es Yanil García. Fuerte el aplauso para presentar al señor Federico. Bienvenido, Fede. ¡Qué semana! ¡Qué semana! ¡Qué días! Loco, yo te decía, o sea, la fiesta del otro día me hizo pelota. ¿Por qué? ¿Tomaste algo? Gracias a Dios que llegué acá, hoy. Yo te juro que... No, fue fuerte. A mí me dijeron, vení porque va a haber una refiesta. Y yo vine a una refiesta. ¿Y hubo refiesta? Tremendo. Tremendo. Me encontré con gente que no veía hace pero un montón de tiempo. Hubo una cantidad de cosas tremendas. Pero qué lindo juntarse con las ex de uno, solucionar cosas, curar cosas. Yo la quise saludar, pero no me quise saludar. Pero el otro día es verdad, me pareció raro. Pero está bien, nada. Hola, también. Perfecto. Pero hoy puede ser el momento que se saluden, por lo menos. Vamos a bailar. Va a bailar. Y después se van a saludar, ¿ok? Pero me quiso saludar con Connie bailando y me atropellaba y me empujaba. Hay que decir la verdad algunas veces. Siempre la verdad. Están los chicos ahí atrás. Los banco a muerte. Los amigos están atrás. La conocían, ¿no? Cuando vivía con ustedes. Sí, claro. Claro, yo también la amé y nos tuvimos un amor muy grande. Y bueno, las cosas terminaron. Un amor muy grande que se fue con Pía, con la griega, con un montón. Que ayer me dijo que me cuidaba. ¿Sí me cuidaba? Medio difícil. Bueno. Con todas las chicas, no sé qué son chicas. No sé quiénes son, Pía, Gabriela. Bueno, atención. Bueno, no importa. Señores, vamos a ver. Después quiero yo que haya una, no digo reconciliación, pero un saludo. Y me muero con el saludo. Yo encantado. Perfecto. Fede es un tipo de buena energía, Marcelito, buena onda. Querido, sí. Tinelli, adoración de mi vida. Yo lo conozco a este niño desde chiquito. Este niño el otro día yo le escuché en un reportaje que dice que él es como un voyeur del mismo. O sea, que tiene fotos de todas las minas que salió. ¿En serio? O sea, que él recluta, tiene que acumula. No acumulo nada. Me gusta fotografiarme con mis parejas, qué sé yo. Opa. Tené cuidado que no te nunca, filme. Tiene nunca, cosas, tiene de a mí todo. Podés creer que siempre quiero sacar una foto y no tengo memoria en el teléfono. No sé qué me pasa. No me funciona el teléfono. No sé. Pero a mí me gusta sacar fotos también medio como más produciditas, más artísticas. Tengo mi cámara, mis equipos y como que, nada, el cuerpo de la mujer es muy bonito como para hacer. ¿Vos decís fotos desnudos, se acabó? Que él es fotógrafo, él es. Está bien, pero sacar fotos. A mí una vez me mostró una foto de la novia con otra chica. No de esta, de otra. ¿Cómo? ¡Ah! ¡No! En un verano en Mar del Plata y después él estaba descansando y tomando sol. ¿Tenés esas? Una carpita, digo, empezó una carpita. ¿Tenés ese tipo de fotos? No, perdón, Moria lo conoce más a mi hijo que yo. Tremendo, ma. Tremendo. Pero bueno, te va a mostrar, Carlos. ¿A usted, Tamara, le sacaron alguna foto alguna vez y le dijeron, toma esta para...? No. Antes que nada, esta tiene nombre. Y segundo, sí, tengo muchas fotos con él. Demasiadas. ¿Las tiene guardadas? Sí. Usted también las tiene. Uy, Dios, sí. Qué quilombo. Bueno. Las traiga, no le creo. Bueno, señores, bueno, se viene el baile de Fedeval. Esto ahí... Uy, ¿ahora viene un Aquafresh? No, sí. Si este es el momento Aquafresh, te digo, si esto ahora hacemos el momento Aquafresh, se pudre todo. Lo dejamos para un ratito. Señores, se viene Fedeval, Yanil García, van a bailar. Atención, la biosfera, esperadísimo baile de Fedeval. Música, maestro, ¡vamos! What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said is yours and mine?
did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Con 9 días de ensayo, impresionante coreografía. Alguien que frene esta biosfera. Parece, señores, impresionante coreografía para Federico Val y para Yanil García. Momento presentado, el puntaje por Aquafresh. Y el pibe sigue metiendo pecos. Aquafresh, qué lindo momento, por Dios. Aquafresh. Viene Fede y le va a dar un beso a su bailarina por un Aquafresh, Fede. No, es pico. No. Perdón. Es pico, el momento Aquafresh es pico. Perfecto, muy bien, Aquafresh. El señor Manuel Navarrete le va a meter un Aquafresh a la chica que tenga más cerca al lado, por ejemplo, la rubia, que es muy linda chica que está atrás. Pero usted mira todos atrás como que sí, no como sé, como que. De qué se trata. A ver, como que ver. Sí. Gira. Momento Aquafresh con la chica rubia, Navarrete, que es muy linda. ¿Perdón? Bueno, está justo delante de un galán hoy. Perdón. No, momento Aquafresh. ¿Cómo no? No quiere. Bueno, póngale un poco más de onda, Navarrete. Dos segundos y ya se enoja. Bien. Momento Aquafresh. ¿Le dijo algo? No quiere. Otra vez Navarrete. ¡Ay, le quiere beber, Navarrete! Señores, Aquafresh es más que una crema dental, es un cosmético para brillar. Cada vez que digo Aquafresh, mirá, qué buen laburo del pibe ese. Cada vez que digo Aquafresh y los chicos se besan. ¿Por qué será? Porque la crema dental Aquafresh, sí, para la chica de ser hermoso también. Sí. ¿Ustedes están saliendo? ¿Están de novios? No, la están remando, ¿eh? Pero con todo eso beso, escúchame. Porque la crema dental Aquafresh White and Shine tiene micropartículas que recorren suavemente los dientes, dejándolos más que blancos, brillantes. Le voy a dar un beso a las bailarinas en un ratito para ver si han mejorado con respecto a la otra vez, porque salvo contadas excepciones, después el Aquafresh fue medio bombé conmigo, ¿entendés? Usando Aquafresh White and Shine todos los días, tu sonrisa se vuelve irresistible. Para besar, Aquafresh. Señores, Aquafresh presenta. Y alguna mujer, por favor, me gustaría, si ustedes me marcan alguna mujer, si ustedes son casados, solteros, Baez, perdón, me gustaría saber. No, para no comprometerlos, pero Baez, ¿Gerardo era usted? Gerardo Baez, sí. Gerardo Baez, ¿usted es soltero, casado? Juntado, tío. Juntado. ¿Lo comprometería dar una Aquafresh acá a alguna de las chicas? ¿Cómo? Se tapa la boca, como diciendo por abajo. ¡Qué hijo de puta! Tendría problemas. Es un maestro.
Se agarra, sí, estos son los síntomas del nerviosismo diciendo, ¿viste cuando te vas a hacer así que se cortaría la relación? Usted, perdón. Usted le podría dar una conferencia a alguien. Le digo, no, porque se lo dé a alguna chica, pero digo, ¿le gustaría a usted o no? ¿O pasa? No, porque lo compromete con su mujer. Perfecto. Usted, ¿cómo era su nombre? Javier. David Baez. David, don David. ¿El don David, el Torrontes? David. Sí. ¿Don David? Te van a matar. ¿Usted está casado? No, soltero. Soltero. Más duda. No entiendo, tiene más duda que los Baez. Bueno, ¿y Darío Baez? ¿Qué onda? Darío. Atención, chicos. Estoy juntado. ¿Lo compromete también una conferencia? Tengo un hijo. Con un hijo. Ah, sí, claro. Perfecto. Se llama Tiago. ¿Pero lo compromete que el hijo sí. Lo compromete con la conferencia o no se lava los dientes? ¿Qué no, tiene no. Que... Digo, no, usted podría dar una conferencia. Complicado. Acá el único como galán soltero es Don David Baez. Don David. Bueno, sí. Perfecto. Señores, vamos a ver el puntaje. No lo vamos a comprometer a los Baez porque va a seguirlo. Señores, atención. Se viene la votación para Fedeval, para Yanil García. Hay que darle un beso a Tamara Gala, una coafresa a Tamara Gala. No usted. Digo, alguno que se preste. ¿Entendés? Te digo, bueno, atención. Tamara, que no está de no. ¿Navarrete? No, justo lo acabo de ver ahí en un plano. Me lo miré ahí, Navarrete. Navarrete, un momento coafres con Tamara Gala. No. Pero perdón, usted dice que no con ese bombón. Agradece. Pero no se haga tampoco el que yo no. ¡Navarrete! ¡Que se ponga el pañuelo! Perdón, un minutito, perdón. Están dando una orden, che. Perdón, ¿qué dice? No entiendo. Está como amenazando. ¿Qué dice? Que me voy, sí. Váyase, por favor. ¡No! Muy bien, Baez, mirá. Y Baez lo sacó, perfecto. Sí, ya se lo... No. Baez, que no entre, por favor. Si hágale la de la mosca. Listo, señores, atención. Atención. Se viene el puntaje para Federico Balseri García. Votación de la señora Carmen Pervini. Buenas noches, Federico Val, Yanil, Mariano. Yanil, ¿cómo estás de tu lesión? Más o menos, no muy bien. Yo sé que fue un gran esfuerzo lo que hiciste porque tendrías que haber tenido el reemplazo para esta performance, pero no se notó nada. Bueno, a curarse, pues sos una gran bailarina. Me gustó mucho porque había energía, fuerza. Me hizo acordar esa comedia que vi en Broadway del Hombre Araña, por momentos cuando se amaban, se agarraban vos. ¿Recordás, Fede? Que fuimos obvio. Eras el Hombre Araña en esa parte de amándola a ella y ese grito que pegaste cuando subiste. Me encantó esta esfera. Me encontré lo que buscaba, esa fuerza, esa locura. Por eso es un escandaloso 10. ¡Bien! ¡Esa es mi mamá! ¡Qué lindo, diría Fede! Señores, 10 le pone excelente performance de Fede Valle de Yanil García. Y un 10 le pone la señora Carmen Barbini. Votación del señor Flavio Mendoza. Fede, Yanil y Mariano, ¿cómo están? Hola. Bueno, a mí lo que más me gustó de la performance es que lo veía a Rocco todo el tiempo. Rocco todo el tiempo. ¿Se veía Rocco? Se veía todo el tiempo. Rocco, bueno, para los que nos sintonizan en este momento a través de LS83 TV Canal 13, decirle que Rocco es el nombre que le pone... ¿Usted lo conoce a Rocco, Tamara? Sí, calculo que sí. No lo va a conocer. Sí. ¿Y así se llamaba en esa época? No sé, pregúntale a él. Yo no se lo puse. Él le dijo a alguien que se llamaba así. Por los mensajes de texto. Ah, usted le descubre un mensaje donde tengo a Rocco acá para darte. No sé, digo, ¿qué es? Se los mandó otra chica, Marce. Perdón. ¿Y si se equivocó y se lo mandó a usted? ¿Era un mensaje para otra? No, yo me enteré por un programa de televisión, lamentablemente. Pero tampoco Pomo está siguiendo la tele. Marcelo, estás despechada. No, estoy dolida, que es distinto. El mensaje que decía, pero ¿cómo entraba Rocco en la oración? ¿Cómo era? En otros lugares sé cómo entra, digo, en la oración cómo entraba, ¿entendés? No me acuerdo, creo que era querés ver a Rocco o algo por el estilo, no sé. Atención, querés ver a Rocco. Un tipo básico era. Querés ver a Rocco. ¿Dónde? Perfecto, muy bien. Bueno, Fede, Yanil, bueno, estuvo buena la coreo. Hubo partecita, Fede, donde cuando subía hacia las inversiones de barriga,
las puntas, ¿viste? No estiraba sí, las puntas. Sí. El tema en el aire se nota muchísimo. Me lo recorregía. Hay que, sí, me imagino que sí. Ya pasa sé, que, bueno, cuesta. Yanir, estuviste con unas posiciones increíbles. Hubo momentos, el final, la parte del balanceo, me faltó sí, como algo que no lo lograste. No sé si era así o no. Decime tuvimos, la verdad. Tuvimos un error chiquito. Sí, se notó, se sí, notó. En un, claro, en un momento lo que tenía que hacer era cambiar la posición y nos encimamos. Ahí no te entregues, porque ahí nos vendés que pasó algo. Claro. Por ahí es como que te quedaste en eso. No estuvo mal, chico, me hubiera gustado mucho más, pero para adelante. Señores, 7. Hasta acá, 17, votación de la señora Moria Casal. Hola, chicos. Hola, Yanil, Fede, querido Mariano, placer, bienvenidos a la pista. Querido Fede, yo ¿puedo mandar una opinión acerca de lo que estuvieron hablando antes? Sí. Toda esta familia tiene problemas por los mensajes de texto. ¿Por qué no dejan de usar teléfonos? Porque acá hubo un mensaje, allá hubo otro. Todos los quilombos vienen. Dejan de usar teléfonos y se terminan los problemas. Sí, por, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Claro, por eso. Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí lo que más noté en esta performance en la bioesfera fue la fiesta tremenda que pasaste el otro día. Es lo que sacaste más a flote. Yo te noté, no como el hombre araña, te noté como una araña pollito, Fede. Pobrecito, te querías colgar. Noté algunas desprolijidades y noté que te ponías mucho esfuerzo. A tu compañera hubo un solo momento brillante que la vi cuando caminaba en el aire, que sé que está lesionada y sí, se viese excelente. Me faltó contundencia, me faltó. Igualmente mantendés tu coreo facial y tu carisma es intacto, Fede. Gracias. Pero tenés que batallar mucho este escenario. Bueno. Porque desde que empezaste una arriba, un abajo. Y para mí esto no estuvo. Entrás en esas mesetitas de que un día te llevas un 10 y otro día baja. Sí. ¿Entendés, mi amor? Tenés que batallar mucho y este es un escenario difícil. Esta pista, obvio, es para comprometerse con el coach, con el público, sí, con vos mismo. Así que no te digo que le faltes el respeto, que le estés faltando el respeto, pero como sos nuevo y no bailás, claro, cada día más. Chicos, espero mucho más. No fue de lo que más me gustó. Igual les deseo lo mejor. Sabés lo que te quiero, Fede. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Moria Casán, que vamos a conocer el próximo viernes. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Federico, Yanil y Marianito. Bienvenidos a la pista. Bueno, a mí me pasó que me gustó las tres cuartas partes. En la último cuarto hubo como cosa rara, y como que estaba desprolijo. Pero también tiene que ver con el cansancio. Es muy difícil lo que hace. Es muy difícil. La verdad, no puedo dar una crítica destructiva de algo que me parece que es complejísimo hacerlo. Estoy con unos moretones. Obviamente para un acróbata debe ser más fácil. No sabes cómo tengo la espalda, Aníbal. Y te juro por duele, no. Debe doler todo. No. Qué suerte que no estoy en la pista. Porque sería que me hubiera quebrado en el aire, ya hubiera caído. ¡Toc! Sería como la palmeta de la mosca. Tenemos que hacer campeonatos de palmeta con los con, ¿no? Eso es lo que me gustaría hacer. Señores, un 5 hasta acá, 22. Votación del señor Antonio Gasalla. Bueno, Federico, Yanil, Mariano, buenas noches. A mí hubo muchas cosas que me gustaron. Primero, me gustó mucho el tema de Michael Jackson, que adoro a Michael Jackson. Tiene una polenta impresionante. Y después, creo que pasaron como otros niveles. La caminata tuya afuera fue bárbaro. Y vos, Federico, que te subiste hasta arriba de todo, pensé que eso iba a terminar en algo todavía mayor. Noté al final algunas cositas, pero creo que para mí les voy a poner un 9. ¡9! Señores, 31 hasta acá. Y voto final del señor Marcelo Molino. Buenas noches, participantes. Hola. Bueno, a mí no me gustó nada lo que vi. Sí, realmente lo vi muy desprolijo, no me gustó el final de la performance, me parece que fue fallido y más que el hombre araña me parecía que estaban escapando de un incendio a mí, no, así que no me gustó nada, chicos. 3, 34. 3. Arrancamos del 10 de Carmen al 3 final de Marcelo. Yo creo que hay que saber separar los odios, los rencores de las cosas. Un 10 para Yelén y un 3 para Fede. Rock and roll. Vamos. Perdón, si hay que empezar a separar, empezás a separar vos de tu hijo que le pones 10. Tienes razón también. Para mí fue un 10 y yo soy bailarina. Y para mí, yo soy un crítico de espectáculo y fue un 3.
Bueno, pero yo sé de baile y yo sé de acrobacia. Yo soy un crítico de espectáculo y critico, no solo en esta pista, sino en el teatro cuando vos debutas o cuando se estrena una película. Porque para eso trabajo. Parece que estás mezclando. Yo no mezclo nada. Los cachetazos me los ligo yo, pero me los banco. Yo igual no voy a hablar porque se va a ir de nuevo, ¿viste? Porque le decís dos palabras y se va, renuncia. No quiero ser responsable de nada. Por favor, que no se peleen más, que ya no puedo más. Vengo a bancar a mamá, no puedo más. Ya está. Ya está, ya está. Bueno. 34, se van 34. Estoy feliz. Perfecto, está feliz. Y un beso final, yo quiero un saludo. Un saludo, no beso en la boca, un beso final, por favor. Un saludo, venga, venga. Yo le voy a... Sí, por favor, para que la saluden, por favor. Es su ex mujer. Guardaespalda, cuidado. Uy, ese saludo, pero pará. Guardaespalda. Sí, saludo. Cuando una chica te saluda así, por Dios, Tamara. ¿Cómo? ¿Cómo que le dijiste? ¿Cómo estás? Bien vos, me dijo. ¿Eso fue todo? ¿Algún diálogo más así, algo de cariño? ¿Nos vemos? ¿Te llamo? No, no, pero ¿para qué si ya estamos solos? ¿Está todo bien? ¿Te gusta cómo estoy vestido? Mirá, estoy maquillado, todo. Estás divina. Tengo guardaespaldas al lado, Bueno, perfecto, señores. Bueno, 34. Bueno, vamos a tener que seguir trabajando la otra relación. ¿Con cuál? ¿Quién? ¿La de Silvina Escudero? Claro. No, todo bien, le mandamos un besito. Un beso a Silvina, perfecto. Fueron al cine el otro día, está confirmado. ¿Por quién? Bueno, dijeron todos los periodistas, creo que lo habían visto. Fueron al Village de Recoleta, al cine. ¿Qué fueron a ver? ¿Madagascar? Spider-Man, muy bien. Bueno, es un Matías Ale otra vez. Si viene a Cuero le tocan todo lo que le llaman a ver Spider-Man. Nunca le tocó una de una, por eso digo, una francesa, una... No, a usted le gustan esas, lo de acción. La acción, Marvel me mata. Gracias, Fede. Gracias, señores. Se va Fedeval con 34 puntos. Y se viene la próxima pareja de esta noche de viernes. Qué bien la estamos pasando. Y cuidado por los baes, garantía. Señores, si vas a salir de vacaciones, mirate los neumáticos. Es importante que al salir a la ruta, tus neumáticos estén perfectos. Y para eso, ahora tenés una oportunidad perfecta. Contame. La promo vacaciones de invierno de FATE. Sí. 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Te ahorras el 20% y te llevas neumáticos nuevos con todo el diseño, la tecnología de avanzada y la garantía de confianza de la marca FATE. Para que salgas tranquilo a la ruta, para que salgas ya mismo a un local FATE. Informate en fate.com.ar. Me encanta la camiseta que tiene, maestro. Mirá, un hincha de San Lorenzo ahí con la camiseta. Mirá la camiseta ahí. Me encanta la alcalde. Señores, bueno, vamos a presentar la próxima pareja de esta noche. Zafó de la sentencia al reggaetón. Se emocionó el otro día. Hoy se prepara con todo para la videoesfera. La quiero ver bailar acá, ¿eh? Claro. Contón, este es el show. Bueno, muchas cosas de su vida, la verdad que no nos enteramos. Pero a mí lo que más me impacta es quién será su misterioso amor que no quiere develar. ¿No lo descubriste todavía? Atención, ¿eh? Le voy a pedir que me tire más datos, por favor. Dale. Sí, le gustó mucho la fiesta de Showmatch del otro día, acá. Mirá, del martes. Dice que estuvo súper divertida. Le gustaría organizar muchas más. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Me gusta, sí. Atención. Bueno, atención. Señoras y señores, representa. Me gusta que Tamara se quede también, que no es que venga por Fedeval, ¿entendés? ¿Entendés? Sino que estamos acá los BAE, estamos yo, están todos los muchachos. Está Navarrete. Atención, ¿cambiaron de posición los BAE? ¿Algún tema de seguridad? ¿No? ¿No? ¿Cómo se cambiaron? Perfecto. Señores, representan. No, se van cambiando así. Dije, wow. Representan a la Fundación Fátima de Bécar, Buenos Aires, que trabaja con... Señores, se viene la próxima pareja que representan a la Fundación Fátima de Bécar, que trabaja con chicos que padecen sordos, ceguera y multidiscapacidad sensorial, que les enseñan a comunicarse, brindan talleres recreativos y de integración social. Señores, su bailarín es Leandro Nimo. Fuerte el aplauso para la señora Grecia Colmenares. Grecia, qué linda. Me costó reconocerla sin flequillo. Sí, bueno, hay que cambiar, hay que hacer cosas. Perfecto, muy bien. Bueno, primero, ¿cómo anda? ¿Cómo se ve en esto? Es súper difícil. Es súper difícil, pero bueno, nada, hay que poner todo. Hay que tratar de hacer todas las cosas lo mejor posible. Hay que darle, vamos, para adelante. Hay que darle, totalmente. Hay que darle. Exactamente, le gusta. Le gustó la fiesta a Grecia del otro día, ¿no? Me encantó. ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Se divirtió? Mucho. Los vi a todos. ¿Cómo algo, Grecia, el otro día, no?
Yo no. No, no sé, no, no tampoco, con, no, no le dije, se tiró del obelisco, le pregunté si tomó algo. Yo me clavé un shot de Zambuca allá en la punta con Piloto. Te vi. Vos me sigues con la mirada, que es increíble. Yo no. No, no sé, digo, justo estaba yo ya. Nervioso que te mire. Ay, para nada. Que tiene más pistas. Me encanta que me mire, perdón, mire. No, no. Ah, bueno. Aquafresh. ¿Le podemos hacer un momento Aquafresh con sí, la mirada? Sí, sí. Eso no va. Sí, ¿qué no va? No. Bueno, para no va y se queda... A ver. Para Gerardo. Me encanta la mirada porque tiene una mirada profunda que, no sé, que siento que la conozco de otra vida. Esto ah, lo... bueno. Ese chamullo viejísimo. ¿Qué verso? Atención, atención, que Grecia va a contar algo porque creo... Léele las manos. Algo le pasó, atención. Yo estaba haciendo unos movimientos en la esfera y se me acercó una persona amorosa. Me preguntó una cosa, pero nunca te lo voy a contar. ¿Para qué lo dijiste? ¿Para qué lo dijiste? Marcelo. Me dejaste, ¿sí? Marcelo, póngaselo más en la boca porque no se le oye. A ver, se me... Más adentro. Sí, ahí. Perfecto, ahí. Grecia, ¿qué pasó? Usted estaba haciendo algo en la esfera y... Claro, se me acercó una personita, una niña, y me preguntó algo y me mató. ¿Pero qué será? ¿Una pista o qué será? ¿Con qué tiene que ver la pregunta? Niña, con el fútbol. ¿Pero qué? Pero perdón, ¿qué le preguntan? ¿Qué fue? Pero ¿al oído? Sí. Me va a decir al oído lo que le dijo la niña. Atención, ya tenemos entre los tatuajes de Florencia Peña, entre el bailarín de Paraguay que me dice cosas al oído, entre Baez que se me traba al hablar y ahora Grecia que me va a decir algo al oído. ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué es? Morada de alguien. No, no vale. Estaba enamorada de alguien. A mí me dijo que le gustaba a alguien. Sí, ¿y la niña quién era? ¿Juanita? No, lo que acaba de decir es que... ¿Lo puedo contar? Sí. No, sí, no, sí. Pero no puedo contar nada. ¿Secreto? No, es un secreto. ¿Secreto? Pero, al pero final por Dios. No puedo contar nada. ¿Pero qué no sabés? ¿Por qué no puedo contarlo? Que lo diga Polino. Perfecto. No, lo que vos... No, tal vez ella no quiere. Ay, no, no hay problema. Pero lo que yo digo es... Lo que, perdón, un minuto. Lo que puede ser que usted no diga la respuesta, pero podemos hacer la pregunta. Bueno, yo voy a decir, la pregunta es, alguien le preguntó, una niña de 9 años que le preguntó, cuyo nombre empieza con J, no digamos quién, y el apellido con T, le preguntó, yo la conozco, y le preguntó, ¿vos estás enamorada? Quiero hacer una cosa, te voy a decir, ¿a vos te gusta? ¿A vos te gusta? Una pregunta que te quiero hacer ahora al oído. Sí, ¿cómo dijo después? Hoy no me llamó. Esa chica le dijo. Esa chica le dijo, ¿a vos te gusta mi papá? Estoy pendiente del teléfono. 9 años. ¿Y ella qué respondió? ¿Qué hacía acá adentro esa nena? Y acá, atención, acá nos estamos acercando a la relación. Es una pista. Y perdón, un minutito. Usted se retira del estudio porque usted está afuera. Si usted se fue, ¿qué? Perdón, yo no estoy haciendo un personaje acá. Se le escapó a los Baez. Por eso. Por favor. No, no, está trabajando, no. Yo como dueño de la productora, trabajo en el control. Ahí está. ¿Eh? Son 2 Baez, ojo. Cuidado. Me sacó un pelo. ¡Uh! ¿Y le pegaste? Y el golpe de los Baez en la cabeza, ¿entendés? Señores, atención. En la mosca le dice. Atención. Entonces, ¿a vos te gusta mi papá? Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Y eso te mató. ¿Qué dijo? Me pareció hermoso, bello. ¡No! Y la respuesta. Bueno, no. La respuesta, bueno, primero habría que saber quién es el papá. Sí, claro. La nena, no digamos quién es la nena, no sabemos quién es el papá. Pero bueno, me pueden... Señores, atención. Los Baez tienen mucho atención. Ustedes. Mucho misterio, Marcelo. Y la respuesta, ¿usted ya la sabe o...? Ella la sabe. Ah, ¿usted le dijo a ella la respuesta? A la esfera. ¿Cómo no le voy a contestar? A la esfera, ya tiene que empezar el ritmo. Ya tiene que empezar. Ya tiene que empezar el ritmo. Somos un amor. Traigan a la nena. Basta, basta, a la esfera, que sepa vamos. Tu marido. Bueno, va a bailar. No, la nena me parece que ya se fue. Pero bueno, señores, bueno, va a bailar Grecia. Me encanta su mirada además también. A mí la tuya.
¿Cómo? A mí la tuya. Para vos no hay como la mía. ¡No! ¡No! No, 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 para declaró, vos. Lo declaró, Marcelo. Pero perdón, lo para vos. Para, no, para vos con Z, para vos, no, para vos no hay como la mía, vos, ¿entendés? Marcelo. Porque me siento... Que, hola, hola, hola. ¿Sabés cantar? Hola, hola, Grecia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Entendés? Perfecto, muy bien. Señores, atención. Pareces un gato. Pero perdón, ¿la veo como con ganas de una Aqua Fresh? No. No. Okay, perfecto. ¿Cómo la señores, ves con ganas de una Aqua Fresh? Atención. No, no, porque me mira como. Bueno, ¿y el Aqua Fresh? Señores, va a bailar Grecia Colmenares. Ay, Dios, se pone muy nervioso. Señores, atención. Se viene Grecia Colmenares, Leandro Nimo, presentado por Frávega. Frávega. Que nos acerca la última tecnología al mejor precio. Si estás registrado en Francés Go, sí. Aprovecha mañana sábado 20% de descuento en LCDs, TVs, PCs y All-in-One. Cámaras digitales y calefacción con Francés Go. Disfrutás ofertas como esta. Notebook Samsung de 15.6 pulgadas con disco rígido de 320 GB, Wi-Fi, Bluetooth y salida HDMI. Llévala tan solo 2.999 pesos y 10 cuotas sin interés con Francés Go. No te la podés perder con claro Francés no. Go. En Frávega disfrutás mucho más. Frávega, primero siempre. Señores, se viene Grecia Colmenares. Leandro Nimo, a ver cómo le va a Grecia. Música, maestro. ¡Vamos! Se mandó Grecia Colmenares y Leandro Nimo. Vamos a ver qué dice el jurado, por Dios. Señores, tremendo para poco tiempo de ensayo, pero muy buenas coreografías. Presenta el puntaje para Grecia Colmenares a labaula.com, que es el sitio de clasificados online gratis de eBay, donde puedes publicar tu propio aviso clasificado. Alamaula.com. Aprovechá y vendé la moto y la guitarra de cuando te hacías el rockero, ¿verdad? Verdad, el sillón que ya no te pega con la decoración. La bici, el auto, el departamento, eso la silla, lo que quieras, ¿eh? Hay miles de personas que están necesitando lo que vos ya no usás. Publicado de forma fácil, ágil y en tu ciudad. Ingresá y vendé en www.alamaula.com, el sitio de clasificados gratis de eBay. Número uno en crecimiento de Latinoamérica. Alamaula.com. Señores, alamaula.com presenta. ¿Con quién está hablando? Jope, no puede. No, no.
¿Cómo? Queríamos saber si Grecia estaba bien. ¿Qué pasó? Sí, está perfecto. Se preocupa por Grecia. Uy, no, digo, está bien Grecia, perdón. Sí, feliz. La verdad que tengo un bailarín de primera. Y Cristina, te adoro. Estoy aprendiendo tanto. Te quiero mucho. Gracias. Servicio es una disciplina muy difícil. Costó demasiado. Lo poco, mucho que hicimos, la verdad que fue demasiado trabajo. Más allá de que bailar ya es difícil, una disciplina como esta es mucho más difícil todavía. A Grecia le costó muchísimo. Se animó muchísimo. La tuvimos ensayando. Fuimos a clubes esta tarde de hacer figuras y la verdad que estoy muy orgulloso de vos. Sabés que trabajas muchísimo y me da mucha fuerza para darte a vos y que sigamos juntos este camino por el Instituto Fátima. Gracias a toda la gente. La verdad que no lo puedo creer. Sí, pero es fuerte para mí todo esto. Todo es nuevo, Marcelo. Estar ahí arriba en la esfera dando vuelta, no pensar en el peligro. Es súper peligroso, esa es la verdad. Es peligroso, sí, sí, totalmente. Señores, votación para Grecia Colmenares. Muy emocionada y para Leandro Nimo, votación de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Grecia. Bella mujer, por dentro y por fuera. Te quiero mucho, de verdad, Grecia. Te respeto, te admiro y sos una gran persona. Eso es lo más importante. Leandro, gran bailarín, Leandro, y además acróbata, has hecho figuras maravillosas. Y tienen una coach como Cristina, que sos una genia, has puesto una maravilla dentro de la esfera. Y voy a criticar algunas cositas, chiquitas, pequeñas. Grecia, cuando bajaba de la esfera, esas corriditas con los piecitos no eran elegantes, sus corridas. Yo sentí que Grecia, en algún momento dentro de la esfera, se mareó. ¿Es así? No. ¿No? Bueno, me pareció. Lo veo tan riesgoso todo, sí, tan... Sí, es súper riesgoso. Tan pero... dificultoso, entonces me pareció. Pero, y los por de bra, los brazos de Grecia, una persona que no estudió danza nunca, el movimiento de los brazos es medio... Pero ¿sabes lo que voy a hacer yo? Sí. Me voy a olvidar de todo lo que te dije. Porque lo que has hecho es un gran esfuerzo. Una persona que nunca estudió danza, que nunca hizo nada de acrobacia. Que yo acabo de ver esto. Esto es grandioso. Esto es escandaloso. 10. ¡Señores, 10 para Grecia! ¡Bravo! ¡Que se emociona ahí con Leandro Nimo! ¡Soy Crisis, Grecia! ¡Sí! ¡Festíjale con Cristina Girona, con su coach! Un 10 de la señora Carmen Barbieri para la señora Grecia Colmenares y para Leandro Nimo. Votación del señor Flavio Mendoza. Grecia, Leandro y Cristina, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno el trabajo. Yo quiero separar la emoción, porque la verdad que es como que si uno dice por ahí, pueden sentirse que uno critique. No es crítica, sino que es lo que estamos viendo. Aprendí. Me caes súper bien. Si yo te tengo que poner un puntaje por cómo me caes, y por Leandro, que lo adoro, le tengo que poner un 10. Pero realmente tengo que ser justos para lo que veo. Hubo muchas cositas que hiciste. Me parece que Leandro, Leandro me levanta a mí en el teatro, así que está levantando todo el tiempo gente. Pero estás como muy atenta a Leandro. Todo lo hace Leandro y te lleva a algo. Todo hace Leandro y te lleva a algo. Y en esto se notó mucho más todavía. Noté desde las subidas, bajadas, las corriditas. Cuesta como mucho más. No estuvo mal. Sos una mujer que no bailaste, pero también tenemos que ser justos con el resto. Hoy, chicos, los voy a ayudar un poquitito, pero... ¡7! Señores, son 7, 17. Votación de la señora Moria Casán. Grecia, Leandro, Cristina, bienvenidos a la pista. Bueno, a mí me pareció que dentro hicieron unas figuras increíbles y no pude creer lo de Grecia, que en un momento me hizo acrobacia, una mujer que no baila. Increíble las inversiones, o sea, una cosa muy dificultosa con una gran capacidad que la resolviste fantástico.
Y lo que me falta es eso, que antes de empezar, agarraste y soltaste la esfera como 4 veces de los nervios. Yo te entiendo. Y ese pasito chiquitito te quita energía, amor mío. Okay. La pisada en el escenario no tiene que ser chiquitita como de bebé que corre y está aprendiendo a caminar. Tiene que ser una pisada sólida para que te afirmes en el escenario. Sí, mejorá tu pisada. Terminá con los pasitos cortos. Corregile eso. Okay. Por otra parte, las figuras pienso que estuvieron estupendas, chicos. Y mi puntaje secreto lo sabrán luego, pero es un buen puntaje y lo felicito. Y seguí con el arrecha, mamita, y a ver si un día le haces un aqua fresh a Tinelli. ¡Eso! Señores, atención. Ahí está el voto secreto de la señora Moria Kazán. ¡Señores, vamos a la pausa! Y después de la pausa tendremos el puntaje. Final para Grecia Colmenares. De Aníbal Pachano, de Antonio Gasalla y de Marcelo Polino. Gracias a Liderma, gracias a City Taxi, el taxi más confiable, y gracias a Macos Médicos. Vamos a la pausa. ¡Ya volvemos! Enseguida seguimos con más. ¡Yo! Seguimos con más. ¡Yo! Estamos cantando este tema con Grecia Fole. Señor. Todos los días a Dios te pido. Señores, ¿sabías que en Walmart puedes encontrar algo mejor que precios bajos? No te pierdas los 5.000 precios imbatibles que van a hacer que ninguna cuenta te dé mal. Mira vos. Porque mejor que buenos precios son los precios imbatibles. Vení a Walmart y aprovechalos. Walmart. Ahorrá dinero, viví mejor. Queremos a Walmart en el Club Atlético San Lorenzo Almagro. Señores, vamos a ver. Qué grande. ¿Salomones lo tenemos o no lo tenemos? ¿Va a volver algún día a Walmart a San Lorenzo? Te voy a pegarle un llamado. Así que los muchachos de Walmart, perfecto. Muy bien. Señores, ustedes tienen Motomel, pero a ver si nosotros podemos conseguir Walmart. Señores, votación hasta acá, 17 votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Grecia, Leandro y Cristina, bienvenidos a la pista. A mí me encanta tu personaje naif y de aniñado y lo que quieras ponerle en tu edad, como sea. A mí me parece que falta que aparezca una mujer con ovario puesto arriba de la pista. Si te quedas pegada en la previa de la niña con el ojo enamorado, no voy a pasar ni traspasar la barrera. Y me parece que ahí vas a seguir quedándote pegada a que Nimo te tenga que llevar y poner y se desluzca, empiece a deslucirse el trabajo. Sí, señor. Ahí está el voto del señor Aníbal Pachano. Uf. Tres. Votación del señor Antonio Gasalla. Grecia, Leandro, hola. Cristina. Buenas noches a los Buenas tres. Noches. Bueno. Yo coincido con lo que dijo recién Pachano. Ajá. Grecia, vos creo que tenés más fuerza de la que vos querés sacar. Gracias. Afuera. Por ahí tantos años de amor y de romance en las novelas te ha dejado una, como un espíritu demasiado romántico de la vida. Entonces, creo que tenés que apelar a toda la fuerza que vos tenés. Eso es lo que estoy tratando no de se hacer. Llega a donde vos llegaste con debilidad. Claro. La coreografía me encantó, le hiciste hacer cosas milagrosas para ella. Yo iba a poner menos nota, pero te quiero poner un poquito de ánimo. Les voy a poner. ¡Señores, menos. Un 8! ¡28 hasta acá! Señores, vamos a ir a la pausa. ¿Llegaron los 4, vaya? Están los 4, ¿no? Había venido los 4. ¿Qué sabe hacer? ¿Algo nuevo? ¿Qué sabe hacer el nuevo? Perdón. Es Navarrete. Un minutito. ¿Le puedo decir algo? ¿Vos te están pegando? Se despierta la presa, Marcelo. ¿Qué suela febo? ¿Qué me está mostrando la suela? Es la moda de suela febo. Perdón. ¿Usted me llega a hacer? No. No puede. ¿Pero qué se está tirando tu paz? Comió poroto. Sí, comió poroto. No puede. ¿Cómo? ¿Qué dice? Te mato. ¿A usted le parece que esto es gracioso? Perdón. ¿Se maquilló? No. ¿Se puso una peluca? ¿Usted sabe que soy idiota que no me da cuenta que usted es Navarrete? No. ¿Otra vez cuchilla? Lo voy a sacar yo esta vez. ¿Qué va a hacer? No es Navarrete, Marcelo, es un Baez, ¿eh? ¿Qué? No se haga el gracioso. No. Se haga. No. Venga. Venga. Sácale la peluca. Pido, por favor. Sácale la peluca. Señores. Con la velocidad de un Baez. Se va. Señores, vamos a la pausa. Después de la pausa completa aquí el señor Marcelo Polino. No me lo banco más. Señores, vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos. Enseguida seguimos con más. Yo, si me muero, sea de amor.
Hasta acá 28 y no dejes que el dolor te gane. Toma Ibupirac cápsula blanda como yo y haz los deportes que más te gustan cuando quieras. Ibupirac cápsula blanda contiene ibuprofeno 400 miligramos. Bueno. Encontrala en todas las farmacias del país. Ibupirac. Vas a estar bien. Me lo recomienda la doctora que siempre. Ibupirac es bueno, ¿no, doctora? Muy bueno, Ibupirac. Perfecto, muy bien. Se viene a 28 y el voto final del señor Marcelo Poli. Buenas noches, participantes. Lo que hizo la señora Grecia Colmenar es muy pobre, realmente pobre, triste. Y yo que lo hice pensando en ti realmente porque sé que... No sea falsa, porque pensás en todo, vos, ¿viste? A uno que estás en el pasillo pensás en un conductor, en la mitad de otro pasillo en otro jurado. No me vengas con eso a mí, que eso no me va a mí. Yo acá estoy para poner un puntaje. Leandro impecable, la coreo muy linda, pero la verdad que la señora Grecia Colmenar es... Nada, menos 10. 31, señores... Es el puntaje más bajo hasta acá, junto al de Selén Paleo. Bueno, nada, a seguir trabajando, esperamos. Faltan un montón, recién son 8 parejas y tiene que haber 16 más todavía en la videofera. Sí, gracias al jurado, muchísimas gracias a todos. Los quiero, los amo. Gracias. ¡Hermosa! Gracias, Grecia. Chao, Leandro. Señores, se va Grecia Colmenares y hasta acá llegamos. Argentina y América. Llegó el viernes y mañana no te pierdas a las 3 de la tarde en la cocina del show con un nuevo capítulo de Concubinos y lo mejor del Bailando 2012. Está bueno, Concubinos, ¿eh? Y a las 20:30, sábado show con la cámara sorpresa José Mach y el desafío de Tusam. Esta vez, increíble. Van a ver algo espectacular mañana. José María Listorti metiéndose en el cajón cubierto de pelotitas. Así que el lunes este show ya lo conduce sola Denise Dumas. El domingo a las 8:30 de la noche, el Cantando 2012, con noche de eliminación y un programa especial en el que cantan todas las parejas buscando ser salvadas por el jurado. Y el lunes a las 21:15, el Soñando por Cantar. Y después llegamos nosotros. Gracias, Liguria. Gracias, Agostino Cueros. Muchísimas gracias, señora Carmen Barbieri. Muchísimas gracias, señor Flavio Mendoza, que se fue ya para el teatro. Muchísimas gracias, señora Moria Casán. Muchísimas gracias, señor Aníbal Pachano. Muchísimas gracias, señor Antonio Gasalla. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Gracias a ustedes por la compañía de toda la semana. Nos vemos el próximo día lunes. Obvio, aquí en la pantalla del 13. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Chao, que lo disfruten en familia. Chao, hasta el lunes. Chao, 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 chao. Chao.